contratos. Aquellos que estivemos en el Archivo Nacional Noruego revisando contratos de estos buques, podemos observar como en sus cláusulas, en la 35, en la 32, se dejaba claro que tenían los mismos derechos, no solo las mismas condiciones laborales, sino que los mismos derechos y reconocimientos en todos los sentidos que los marineros de Noruega. Por lo tanto, el gobierno noruego sabía que tenía unos marineros que en teoría firmaban un contrato que ellos otorgaban los mismos derechos que ahora no reconoce. ¿Y qué falló nuestro Estado para reclamarle al gobierno noruego que cumpla un contrato? Mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque una vez más, cuando el gobierno del Estado tiene que ponerse al lado de los trabajadores o de otro gobierno, o que falle ponerse al lado poderoso, en este caso el poderoso es el gobierno noruegués, con quien el Estado tiene relaciones económicas que no quiere poner en riesgo para defender a sus trabajadores. Y no es que creemos que primero hay que defender a justicia, y hay de justicia que estos trabajadores reciban a devolución dos cartos indebidamente robados por el gobierno noruegués. Y en ese sentido es lo que se está planteando. No se puede plantear que se vaya una demanda individual perante los tribunales noruegos, porque eso significa que cuando se solucione esto, ya no habrá marineros a quien pagarle, y posiblemente sí a sus familias, pero no marineros. Eso significa años de demandas perante los tribunales noruegos con costes que en muchos casos no podrían asumir estos marineros. Cuando la solución es fácil, una demanda del Estado perante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por algo tan sencillo como la vulneración de este derecho de no discriminación por razón de nacionalidad. El gobierno noruego, que presume de Estado avanzado, discriminó a los galegos por lo menos feito de ser galegos. Hay que decirlo así. Y, por lo tanto, un Estado que no defiende a sus nacionales como es Galicia es un Estado que, desde luego, está dejando orfo a aquellos que os votan. Por lo tanto, está claro que serán las últimas veces que os votan, porque no defienden ni a quien intenten defender, que son los galegos que en este caso trabajaron en Noruega con condiciones igualitarias a los demás, salvo para recibir esta prestación que dé justicia y se reconoce en textos legales. Por cierto, el propio gobierno noruegués, en su carta dirigida a estos marineros, reconocía que ni sí ni no, que había cuestiones legales para reconocer esta situación, pero que era una decisión política. Por lo tanto, forcen esa decisión política y obliguen al gobierno noruegués a pagar lo que ella debe a nuestros marineros. Gracias, señor Fajardo. Grupo Parlamentario Popular.